La llegada de la paz dejó un amargo pozo de derrota en el corazón del pueblo vasco. Los hombres y mujeres del país de los vascos se sintieron vencidos y humillados por el ejército español, aunque quizá no alcanzaran a descubrir todavía, bajo la sombra de las banderas victoriosas, al puñado de compatriotas que iban a ser los verdaderos ganadores de aquella guerra. Son los negociantes liberales vascos que lucharon contra el sistema foral en las dos guerras carlistas y que ahora tienen ya las manos libres para la exportación del hierro vizcaíno. El fuero de Vizcaya había defendido siempre el hierro de sus montes, estableciendo taxativamente que ningún natural ni extraño, así del señorío de Vizcaya como de todo el reino de España ni de fuera de ella, no puedan sacar afuera de este dicho señorío, para reinos extraños, vena ni otro metal alguno para labrar hierro o acero. En el incumplimiento de esta ley debe buscarse el origen de la riqueza, no de Vizcaya, sino de una privilegiada minoría de vizcaínos, cuya buena estrella contó además inopinadamente con la decisiva ayuda de un descubrimiento tecnológico de capital importancia, el horno Bessemer. Terminada la última guerra carlista y definitivamente eliminado el molesto estorbo de los fueros, poderosas compañías extranjeras como la horconera Iron Mine y la Société Franco-Belge de Mine de Somorrostro toman en arriendo las minas que la herencia o las desamortizaciones de la tierra habían puesto en las manos de la archiconocida media docena de grandes familias vizcaínas, y comienza la exportación del mineral a gran escala. Se impone la ampliación del puerto exterior de Bilbao, que lleva a cabo Evaristo de Churruca. A finales del siglo XX, la mayor parte de la actividad portuaria de Bilbao se trasladará a labra exterior. Solo entre 1886 y 1899 nacen en Vizcaya, al calor de la hulla británica, 636 nuevas empresas con un capital nominal que supera los 400 millones de pesetas. De la fusión de tres de los más importantes entre ellas, Altos Hornos, La Vizcaya e Iberia, surge en 1902 la sociedad anónima Altos Hornos de Vizcaya. El capital generado por todo este proceso levantó sobre los ciclópeos cimientos del Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya y otras entidades financieras que fueron creándose el más poderoso emporio económico de toda la península. Apoyada en él, la oligarquía vizcaína extendería su actividad económica por todo el Estado español, llegando a controlar en Madrid los centros de poder donde se adoptaron decisiones que pudiesen repercutir en la política vasca. Las convulsiones históricas que desataron el hierro que Vizcaya guardaba en sus entrañas sacudieron sísmicamente toda esta tierra, hasta el punto de transformar por completo su fisonomía política, económica y cultural. La población vizcaína se concentró en la margen izquierda de la ría de Bilbao. A consecuencia de este proceso industrializador, se da hoy en Vizcaya y en Euskadi entera una evidente dualidad que se manifiesta en actitudes opuestas sobre el concepto de patria, la convivencia de dos lenguas en permanente conflicto, la inserción de lo popular en el contexto de la cultura universal, la interpretación de la historia, el derecho de autodeterminación. Pero la mayoría de nuestro pueblo coincide, según lo atestiguan las urnas, en la convicción de que tales contradicciones deben resolverse por el camino de la democracia, la no violencia, el diálogo y la acción política. El árbol de Guernica ha conservado la antigüedad que ilustra a sus señores, sin que tiranos le hayan deshojado, ni haga sombra a confesos ni a traidores. No le faltaba razón al inmortal dramaturgo cuando en estos sonoros versos adjudicó al árbol de Guernica una memoria espiritual con la histórica misión de conservar aquella antigüedad de Vizcaya. Al igual que en los caseríos vascos, donde generalmente convivieron siempre dos o tres generaciones del mismo apellido, son tres los robles que hoy vemos en Guernica. El padre, que en su activa vigencia vela por la buena marcha de la hacienda familiar. El hijo, que a su lado aguarda sin prisas la hora de sucederle. Y el abuelo, que descansa ya, seco y carcomido por los años, en el templete que le sirve de tumba. Este abuelo venerable fue plantado en 1700, coincidiendo con la muerte del último de los Austrias españoles, Carlos II.
Desde entonces hasta hoy en día, las tres generaciones han podido contemplar diversos cambios en la sociedad vasca. Cambios de dinastía, la invasión napoleónica, la pérdida de los fueros. El padre, a su vez, ha visto numerosos cambios en la sociedad y en la política del pueblo vasco. El decreto que en 1878 establece el régimen de concierto económico. Los primeros balbuceos del nacionalismo vasco en 1892 y la mayoría que sus candidatos obtienen en las elecciones de 1917. La dictadura de Primo de Rivera, que suprime las diputaciones en 1923. La Segunda República Española en 1931. Las penosas batallas políticas libradas en el intento de hacer realidad el Estatuto de Estella, votado por la mayoría de los vascos. El alzamiento militar de julio de 1936. La constitución del gobierno de Euskadi, bajo la presidencia del Lehendakari Aguirre en octubre de 1936. La improvisación de un ejército vasco de gudaris civiles para la defensa de Vizcaya. El bloqueo del puerto de Bilbao, los bombardeos y el hambre. La ofensiva franquista en marzo de 1937. La destrucción de Guernica el 26 de abril. La batalla de los Inchortas, Bizkargi y Sollube. La ruptura del cinturón de hierro, la caída de Bilbao el 19 de junio. El decreto ley de guerra del 23 de junio, que suprime el concierto económico en Vizcaya y Guipúzcoa, declarándolas provincias traidoras. La traición de Santoña, la derrota final, el exilio masivo, las cárceles, juicios militares y fusilamientos en masa. La implacable persecución de todo lo que pueda hacer recordar la existencia de lo vasco, hasta el extremo de prohibir los nombres euskaldunes, borrándolos incluso de las lápidas de los cementerios. Cuando, tras el crepúsculo de la dictadura, asomó por el horizonte la democracia, sus primeros rayos iluminaron en Guernica un árbol prematuramente envejecido y enfermo. Esta fue la razón de que en 1979, año de la restauración de las Juntas Generales y la aprobación del Estatuto Vasco, se decidiera aliviar y reforzar su ancianidad con la presencia de un sucesor. Con la restauración parcial del sistema foral y la devolución del concierto económico, las instituciones vizcaínas comenzaban la reconstrucción económica, social y cultural de un territorio al que la dictadura de Franco y una reconversión industrial mal planificada habían dejado sin fuerza. Vizcaya es siempre futuro. Resurgió de sus cenizas tras 40 años de sangrienta dictadura y logró recuperarse de un proceso de reconversión industrial traumático que arrasó gran parte del tejido industrial surgido en el siglo XIX. La recuperación de las Juntas Generales, la Diputación Foral y el concierto económico está permitiendo un milagro colectivo, el renacer de un territorio mirando al futuro de sus gentes que haga cierta la vieja canción. Vizcaya es un bello jardín.